devenir de la política local y nacional tiene su espacio en el Ping Pong Político. Ping Pong Político. Juan Pablo Sánchez Vaquero, periodismo comprometido con la verdad. Periodismo comprometido con el Tolima. Este es el ping-pong político de Econoticias de Ecos del Conveima, 7:18 minutos. Saludamos a la representante a la Cámara, Marta Alfonso. Muy buenos días, apreciada Marta. ¿Y cuáles son los tiempos de la pensional en medio del apretado calendario para que sea aprobada en el Congreso de la República? Muy buenos días, Juan Pablo, para ti, para todo el equipo de Ecos y para la audiencia. Pues tiempos muy apretados, estamos realmente en una carrera contra el tiempo y con muchas dificultades. Esta semana se perdió para la pensional porque no fue convocada en su debate. Se agendó el martes de esta semana en el orden del día en el número 10 y pues estamos votando 3-4 proyectos por mucho por sesión. Eso nos complica, nos deja menos tiempo, pero también hay una ventaja y es que es una reforma muy bien estructurada, muy necesaria para el país y en eso hay un consenso nacional. Una reforma que tiene un altísimo nivel de concertación dentro del Congreso y en esa medida creo que puede avanzar en esta semana que le queda. ¿Cuáles son los temas más complejos, Marta, que quedan por discutir en la Cámara de Representantes? Indiscutiblemente se va a volver a discutir el tema de umbral. Habrá algunos que quieren un umbral más abajo, otros que quieren un umbral más arriba. Desde la coordinación de la ponencia, yo lo que he dicho es que hay que respetar el acuerdo de Senado porque podríamos peligrar de que la reforma se caiga en la conciliación. El otro tema muy polémico es la vigencia y yo creo que va a ser la nuez del debate en Cámara. Es lo más complejo, lo más difícil y en lo que menos consenso hay. Para que la reforma arranque su implementación a partir del 1 de julio de 2025 y otros que lo quieren llevar a 2027, es decir, que este gobierno que propone la reforma no la pueda implementar. Seguramente volveremos a discutir el tema de la conformación de la junta directiva del fondo de ahorro que estará a cargo del Banco de la República, a pesar de que el banco mismo nos ha pedido varias modificaciones y que sea el presidente de la República quien elige esos expertos independientes que estarán en ese comité directivo. Muchas congresistas se resisten a que sea la presidencia quien los elige. Entonces ahí también habrá un punto de discusión fuerte. Yo creo que en eso se va a concentrar el tema. Habrá seguramente también algunas discusiones sobre el tema del régimen de transición, pero pues ahí tampoco pienso yo ceder en que se mueva nada, porque cualquier cosita que se mueva puede tener impacto fiscal. La reforma pensional tiene un altísimo contenido financiero y cada articulito tiene un impacto fiscal. Entonces, cualquier cosa que se mueva de esos artículos que tienen impacto fiscal nos tumbaría el aval fiscal que por fin llegó por parte del Ministerio de Hacienda y llegó positivo. Es decir, que ya es inamovible el límite de 2,3 salarios mínimos para el régimen de pilares en favor de Colpensiones? Sí, yo creería que sí. A mí me gustaría también que fuera muy superior, que fuera de 3 por lo menos o 4, sí, como ha propuesto el presidente Gustavo Petro, pero no tenemos las condiciones políticas para mover ese umbral. Hay que respetar lo que viene de Senado y si no, sí, se nos cae en la conciliación. ¿Qué va a pasar con los aportantes que estamos, por ejemplo, en Colpensiones y que podemos ganar más de 2,3 salarios mínimos? Quedas en Colpensiones. Todos. ¿El excedente? Va a un fondo de ahorro individual. Por obligación te tocará elegir un fondo de ahorro individual, es decir, un privado. Es decir, no se puede el 100% en Colpensiones. No, no se puede el 100%. Solamente los primeros 2,3 salarios mínimos. Sí, es muy importante. Es decir, que los que ganamos más de 2,3 salarios mínimos tendríamos que estar en 2. O todo el mundo tendría que ser así. Exacto, todo el que tenga más de 2,3 salarios mínimos tiene que tener dos fondos. Dos fondos, uno público, régimen de prima media, y uno privado, que es en donde tú ahorras individualmente. ¿Por qué se propone esto en la reforma? Porque hoy tenemos un sistema tremendamente inequitativo y en competencia, en el que muchas personas que ahorran toda su vida en el régimen de ahorro privado, en la cuenta de ahorro individual o en los fondos privados, llegan a la edad,
tienen las semanas para pensionarse y no tienen la plata. No les, en toda su vida laboral no pudieron ahorrar cerca, para los hombres, de 290 millones de pesos y para las mujeres 240 millones de pesos o 250 en el mínimo. Hombres 250, mujeres 290. Para pensionarte con una pensión mínima. Entonces, lo que está haciendo esta reforma es decir, no, la persona que cotiza tiene derecho a pensionarse, sea como sea, porque para eso es un sistema pensional, para pensionar a la gente, no para devolverle la plata porque no alcanzaste a ahorrar lo que necesitabas para pensionarte con el mínimo. Entonces, todos los colombianos, absolutamente todos, vamos a quedar, pues los que trabajamos y cotizamos, vamos a quedar en Colpensiones como primer piso, y de ahí hasta 2.3, y de ahí en adelante todo eso se ahorra individualmente para que venga y complemente tu pensión que queda en Colpensiones. Colpensiones sí se convierte en el único administrador nacional de todas las pensiones de los colombianos, un sistema administrado por el gobierno. ¿Cuánto es la plata que dicen los fondos privados le quita el gobierno nacional con esos 2.3 salarios mínimos de los colombianos? Hoy el 70% de los cotizantes cotizamos en los fondos privados. Solo el 30% de los trabajadores colombianos cotizan en el régimen público, en Colpensiones. Pese a que Colpensiones tiene el 70% de los pensionados en Colombia y los privados tienen el 30%. Con este proceso se invierte. El 70% de los colombianos cotizantes quedamos cotizando en Colpensiones y el 30% en el régimen privado, en los fondos privados. O sea, se invierte la balanza de lo que hoy existe, haciendo mucho más equitativo el sistema, más justo, porque quien tiene la mayor carga de pensionados es Colpensiones. Y es que lo que mucha gente aún en Colombia no sabe, y no se pueden dejar engañar, es que cuando se ganan menos de 3 salarios mínimos, no conviene estar en un fondo privado. Así es. Porque si usted se gana, qué sé yo, 3.900.000 pesos. No alcanzas a ahorrar 290 millones de pesos en tu vida laboral. Usted se gana 3 millones de pesos y usted termina 25 años con un salario mínimo. Así es. En un fondo privado, mientras que en el público termina con el 65% de los últimos 10 años. Así es. Eso no se lo dicen los fondos privados. Exacto, 65%. Los fondos privados creo que conviene es cuando se ganan más de 3, 4, 5, 10, 20. 20, exacto, los más grandes. Salarios mínimos, lo que sea. Y aún así, si empiezas a cotizar muy tarde, tampoco alcanzas. Conviene que les quiten los primeros 3 salarios mínimos, porque eso ayuda a apalancar supuestamente los proyectos de infraestructura de Colombia, etcétera, los fondos cuestión de capitales. Cuestión que no es tan cierta. Lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro es que la mayoría de los recursos ahorrados por los colombianos en el sistema pensional realmente están en mercados internacionales. La idea de la ley 100 era que estos recursos de ahorros pensionales de los colombianos pudieran dinamizar la economía nacional, y eso no ha sucedido así. Muchos de las inversiones que hay en Colombia, sí las hay algunas, pero la mayoría de esos recursos están en bonos públicos, TES que le llaman, es decir, plata que se le presta al mismo gobierno colombiano para poder sostenerse, desarrollar sus dinámicas de inversión, etcétera, y el resto de esa plata está en fondos internacionales. De hecho, voy a contarte que una de las grandes mentiras que se ha dicho es que esta reforma pensional expropia los ahorros de los colombianos. Eso es absolutamente mentira. Todo lo que se ha ahorrado hasta hoy en fondos privados queda en esos fondos privados y solamente transita de manera paulatina, progresiva, hacia Colpensiones el día que te pensionas. Es decir, esa plata, 405 billones de pesos, están invertidos en negocios en el mundo o en Colombia, y esa plata no podría de un día para otro sacarse. Entonces, lo que se ha planteado es un régimen progresivo que, en la medida en que las personas de ese régimen se van pensionando, esa plata viene a Colpensiones. Y lo que ha estado pasando, van a ser 15 o 20 años. Y lo que ha estado pasando es que las pensiones o mesadas millonarias que se han pagado y se siguen pagando por Colpensiones generan
un déficit fiscal gigantesco. 20 billones de pesos al año. 20 billones de pesos pagamos los colombianos de nuestros impuestos para financiar esas pensiones. Porque el régimen de prima media es insostenible para las pensiones altas. Entonces, cuando se baja, hoy financiamos pensiones hasta 25 salarios mínimos. ¿Qué hace la reforma pensional? Lo baja inicialmente a 4, después a 3 y hoy estamos en 2.3. Es decir, hasta 2.3 habrá subsidios a las pensiones. De alguna manera el Centro Democrático, que es la oposición del gobierno, ha aceptado los 2.3. Ellos ya han sido conscientes de que el régimen de pilares de alguna manera contribuye con reducción del déficit fiscal. Lo saben, pero no lo reconocen, por supuesto. Y a pesar de que saben que esto hace mucho más sostenible el sistema, mucho más equitativo el sistema, pues no reconocen eso del gobierno. De hecho, quiero contarles que en medio del debate hemos tenido cuestionamientos del Centro Democrático. Yo soy una persona muy de concertación, muy de diálogo, y les he dicho, ustedes tienen toda la razón. Es cierto, esa crítica que están haciendo debemos ajustarla dentro del articulado, y proposiciones que habían hecho, por ejemplo, en la Comisión Séptima, yo las avalé. Y tan pronto las avalé, dijeron, ah, no, entonces si ya está avalada, la retiro. Y la retiraron, claro, porque lo que no van a aceptar absolutamente nada de concertación dentro de esta reforma porque la están votando negativo. Pero yo creo que son conscientes de que, uno, hoy es insostenible el sistema como va. Dos, esto le va a generar un ahorro muy importante a los colombianos y colombianas. Es una reforma, mira las críticas que hay, es una reforma que se propone para 40 años. Es una sostenibilidad de 40 años. Casi ninguna reforma pensional o ningún sistema pensional dura 20 años sin reformarse, porque depende de las dinámicas económicas y de las dinámicas demográficas. Esta reforma es sostenible 40 años. Y dicen, ah, pero es que en el 2067 se va a empezar a acabar la plata. Pues obviamente en unos 20, 25, 30 años el país tendrá que hacer una nueva reforma para que se adapte a esas nuevas dinámicas demográficas, por ejemplo, que se amplíe la expectativa de vida, a las dinámicas económicas y del mercado laboral del momento. Es decir, no hay un solo sistema pensional en el mundo que se sostenga 100 años sin reforma. De hecho, el sistema pensional colombiano, con la ley 100, en 30 años ha tenido 13 modificaciones y 3 reformas así como de fondo, 3 modificaciones de fondo. Entonces, yo creo que es una muy buena reforma, que es sostenible, que efectivamente nos va a obligar a hacer una nueva reforma en unos 20, 30 años, como es natural en todos los sistemas pensionales, pero creo que es una reforma de largo plazo y muy seria, muy estructurada. Con respecto a la polémica audiencia pública de la reforma pensional, el representante Luis Miguel López aseguró que sin previo diálogo se determinó llevar a cabo la audiencia sin las condiciones aprobadas por la plenaria y sin citación, Marta, a los interesados en intervenir. ¿Qué le responde usted al representante? El senador Miguel López radicó su proposición el 28 de mayo. La reforma no se convocó durante toda, o sea, no se discutió durante toda esta semana. Por tanto, tiene obligatoriamente que empezar a discutirse la próxima semana porque la legislatura va hasta el 20 de junio. Entonces, yo lo que le pregunto al representante Luis Miguel López es, si no era esta semana que no se convocó la pensional en el orden del día, entonces, ¿cuándo? Quien propone, un representante que propone una audiencia pública y le es aprobada en una plenaria, tiene que hacerse cargo de ella, tiene que convocar, tiene que organizar, tiene que cuadrar la logística. No lo hizo, estuvimos pendientes y no lo hizo. Pues en la mesa directiva lo que dice es, tiene tal fecha, tiene el elíptico para convocar, y obviamente el Senado, el representante seguramente estaba en Asobancaria, no sé dónde, y pues no estuvo presente, tampoco lo estuvo Luz Aida Pastrana, que fue la otra proponente de una audiencia. Por lo tanto, uno lo que le permite concluir esto es que son estrategias no para fortalecer la reforma y ampliar el debate o profundizarlo, aclarar dudas, sino que son estrategias para dilatar el debate, que no se haga y que por tanto se hunda por tiempos. Perfecto. Desde el Partido Conservador, representante, aseguraron que de aprobarse la reforma pensional la demandarían por vicios de trámite.
Lo mismo nos han dicho todo el tiempo con todas las reformas y no les ha prosperado ninguna, porque hemos sido absolutamente respetuosos de la ley quinta, de los procedimientos, de los trámites. Ellos no pueden decir que no han tenido garantías porque cada que piden la palabra se les ha dado, porque cada que presentan una proposición se estudia, si es al lugar se avala, si no pues se rechaza, intervienen dentro de los debates, votan a favor o en contra de lo que les parece. O sea, no pueden alegar falta de garantías ni vicios de trámite. Ambiguos, ¿no? No hay una posición a veces clara en contra del gobierno en esta reforma pensional, ¿cierto? Como que mire lo del gol de Yepes, supuestamente. Él dice que lo hace a conciencia, pero pues uno no sabe qué creer, ¿no? No, porque son reformas que realmente... ¿Qué dice Cepeda, por ejemplo, de esto? ¿Está en contra o no? Pues Cepeda ha estado en contra de todas las reformas del gobierno, muy duro. Pero en su bancada hay quienes lo votan. Pero hay personas del Partido Conservador, o sea, sobre todo representantes. Claro, sobre todo representantes a la Cámara, porque te voy a decir, si uno está aprobando una reforma que garantiza que los adultos mayores de su territorio, o sea, por ejemplo, en el Tolima, una situación de pobreza y de inseguridad alimentaria como la que vive nuestro departamento, crecimos 10 puntos porcentuales en inseguridad alimentaria entre el 2023 y 2024 en un departamento productor de comida. Pues obviamente si hay inseguridad alimentaria, eso afecta gravemente a los adultos mayores que ya no los contratan en ningún lado, que nunca pudieron cotizar y por tanto no tienen una pensión. Y esta reforma pensional en el pilar solidario garantiza una renta básica alimentaria para esos adultos mayores, más de 3 millones en condición de pobreza y pobreza extrema en Colombia, que va a beneficiar de manera muy específica a adultos mayores en esa situación de pobreza en el Tolima. Pues como un representante a la Cámara de este departamento vota en contra una reforma de esa naturaleza, o sea, yo creo que eso no lo perdonaría un electorado. Así que yo realmente creo que muchos de los que votan a favor, a pesar de que en sus bancadas les dicen que voten en contra, lo hacen a conciencia, pensando en mejorar las condiciones de vida de la gente, porque además eso les saldría muy caro. O sea, que alguien se oponga a que llegue una situación de mejoramiento de las condiciones de vida, un instrumento, una renta, una política social que redistribuye la riqueza y garantiza mejores condiciones de vida para los más vulnerables, pues no tiene sentido que se vote en contra. El Ministerio de Hacienda, representante Alfonso, dio luz verde a las cuentas fiscales de la reforma pensional que se discute en el Congreso. Sin embargo, expertos advierten que la iniciativa aumenta el déficit en un 34%. Estábamos hablando del déficit, ahora se lo pongo en números. ¿Eso es cierto? No, no es cierto. ¿Qué es lo que sucede? Al contrario, lo que va a hacer la reforma durante estos primeros 40 años es ahorrar, es ahorrarle plata al Estado colombiano. A partir del año, ellos hacen cuentas que del 2062, realmente el Ministerio de Hacienda tiene cálculos a 2067 porque tiene la data de los aportantes al sistema pensional en Colombia. En cambio, otros seguramente lo harán con base en datos del DANE. La data del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Hacienda es la real, la de los cotizantes, la del sistema, entonces es mucho más creíble. Entonces, lo que están diciendo es que se va a aumentar el déficit. Hoy pagamos cerca de 20 billones de pesos en subsidios pensionales que, por supuesto, tendrán que seguirse pagando porque ya fueron derechos adquiridos, pero de aquí en adelante no se aumenta más ese déficit por estar pagando, porque ya se queda el umbral en 2.3, de aquí en adelante si se aprueba la reforma. Entonces, ahorra plata. ¿Qué es lo que sucede? Que esa sostenibilidad de ese fondo pensional nos da hasta 2067. Eso significa que más o menos hacia 2060 tendrá que hacerse una reforma pensional para que se pueda garantizar una sostenibilidad a mayor largo plazo, hasta 2100, otros 20 años, bueno, lo que sea. Por lo que les decía hace un rato, ningún sistema pensional dura incólume 30, 50 años, ¿no? Los sistemas pensionales por naturaleza se tienen que ir reformando cada década, cada dos décadas, cuando van modificándose los criterios demográficos y económicos. Javier. Es sostenible. Representante Marta Alfonso, los tiempos están muy ajustados al punto que el próximo lunes habrá sesión plenaria de la Cámara, aunque es un día festivo. ¿Alcanzan los tiempos por un lado y pues por el otro el Centro Democrático ha impulsado lo que ellos llaman un paro legislativo, de que su gente se retire de la plenaria
¿Hay más partidos, además del Centro, que se van a retirar en la Cámara? ¿Hay los votos suficientes para que la reforma se apruebe? Yo creo que sí, porque es una reforma altísimamente consensuada. Es una reforma con una enorme, una política realmente de redistribución de la riqueza que va a beneficiar a millones de colombianos, y yo en esa medida creo que hay un altísimo consenso. O sea, son muy pocos los que se van a atrever a votar en contra de una reforma que trae tantos beneficios para el pueblo colombiano. Sin embargo, va a suceder, seguramente Cambio Radical, algunos sectores del Partido Conservador, el Centro Democrático, van a intentar romper el quórum, todas sus estrategias dilatorias que ya las vivimos en reforma a la salud. Sin embargo, yo, aunque tengo mucho susto, Javier, o sea, realmente estamos en una situación muy difícil. Convoca el presidente lunes festivo 5 de la tarde. Yo esperaba que convocara desde las 10 de la mañana. Tenemos esta semana elección de contralor y hay que escuchar antes de la elección los 10 candidatos en la plenaria. Tenemos una moción de censura que está, varias, que de hecho están exigiendo la oposición. Tenemos una sesión de la oposición que tiene que hacerse también durante esta semana. Entonces, todo eso le va quitando oxígeno a la reforma pensional. Sin embargo, mi esperanza en esta reforma es el alto nivel de consenso que tiene, y por tanto espero que en las sesiones que podamos se discuta y avance rápido el debate, y además espero que el presidente Calle convoque de lunes a domingo. Sectores más cercanos al petrismo abogan finalmente, doctor Alfonso, por su candidatura a la presidencia de la Cámara. ¿Qué nos puede decir del tema? Pues que estamos listas para servirle al país, a la Cámara de Representantes, al Congreso, sí. Que yo ahorita estoy concentrada en la pensional, y que si es voluntad de los representantes, ya muchos se han acercado a decirme, oye, métete en la baraja, ayúdanos a que esto cambie, porque en la Cámara yo creo que sí se requiere disciplina para que se cumplan los órdenes del día, las agendas, para que no haya colapso legislativo como hoy lo estamos viviendo. Se requiere concertación, se requiere disciplina. Y yo creo que la gente en la Cámara de Representantes ve eso en mí, pero yo ahorita estoy concentrada en pensional, y hasta que no saque la pensional no pensaré en otra cosa. Y hoy a marchar, ¿no? Marcha, sí, señor. Carnaval. Vamos para la marcha carnaval. Ministra de Medio Ambiente en Ibagué, Renzo García, porque estaban diciendo que estaba distanciada de Renzo. ¿Y quién salió con ese cuento? Nos quieren ver separados, Las dinámicas de trabajo, tanto de él como mías, obviamente no nos permiten compartir tiempo como lo hacíamos antes. Pero nosotros nos mantenemos en un propósito conjunto, que es renovar la política en el Tolima. Yo creo que nosotros somos una generación que vino con esa tarea, sí. Por eso nos metimos en política, y en eso estamos juntos y vamos a seguir estando juntos. ¿Quieren renovar el progresismo en el Tolima? El progresismo y la política en general. Es una política hegemónica en donde solo unos sectores deciden qué se hace, cómo se hacen las cosas. No se han hecho bien. El Tolima cada vez tiene indicadores más tristes: inseguridad alimentaria, desempleo, infraestructura tecnológica que definitivamente no se desarrolla, una cantidad de cosas que afectan muchísimo el desarrollo del departamento y las condiciones de vida de la gente. Y nosotros nos metimos en política fue para tratar de cambiar eso. Representante Marta Alfonso, gracias por estar hoy en Econoticias. A ustedes, muy amable. Muchas gracias.